Good evening. Good evening. Hi, good evening, teacher. Hi, good evening. How are you? Fine, fine. Thank you. Okay, how was your day, Edwin? Mucho trabajo. Ah, do you have a lot of work? Yes. Ah, okay. And what do you do in your work? What do you do? Very meeting. Ah, okay. What else? You have some meetings with different class, with different coworkers, con diferentes empleados. No, No. básicamente solo con dos, pero maratónicas, every day. Ah, okay. Are you a supervisor? Sí, yes. Yes. Excellent. It's very nice, your job. Yes, it's very nice. Okay. Thanks for your participation. What about Okay. Elio? Elio, how are you? How was your day? The teacher. Hi, good evening. Good How was your evening, teacher. day? It's very hard. Hard. Ah, okay. Yes. What did you do? What did you do? ¿Qué hizo en Sí. su trabajo? In your work. Es la misma rutina, teacher. Ah. Reparación de máquinas. Ah, you fix machines. Are you a technician, Elio? Yes. Ah, okay. Yes. Your job is very interesting. Yeah. Okay, excellent. What about Jocelyn? How are you, Jocelyn? Hi, good evening. Hi, good evening. What did you do My in day your is how? happy. Okay. No, Do you work today? no work today. Ah, and then it's your free time, right? Yes, free time. Excellent. And what do you do in your work? ¿Qué hace en su trabajo? What do you do in your work? My hall is export coordination, Savannah, Georgia, Texas y New York. Ah, Coordino interesante. carros de esos puertos para El Salvador y Guatemala y Honduras. Excellent. It's an interesting job. And do you speak English with some people in other countries? Yes, hablo en español ahí, teacher. Por eso estoy aprendiendo inglés, porque si no me va, tengo que tener inglés full, porque si no, ¿cómo se coordina las aduanas de Estados Unidos para El Salvador? Entonces tengo que saber inglés, pero por one moment, en este momento, en español, ahorita. Okay, yes, it's very important because some people talk only English, and some people Yes. some people speak Spanish and English, right? Yes. Both Yes. idioms, Yes. but yet, but some Sí. only Es muy English. importante. Yes. Yes, Yes. for that reason it's very important to learn English. Yes, And teacher. yes, and I invite you continue and continues to learn English. Yeah? Sí, teacher. Yes. Okay. And then at the end, do you have the opportunity to grow in your enterprise, crecer dentro de la empresa, right? Ella es teacher, es Okay. importante, lo más importante. Yes. Yeah. What about Vivian? How are you, Vivian? How are you? How are I'm you? fine.
How was your day? Excellent, teacher. Excellent. Okay. Yeah. Nice. What about César Eduardo? How are you, César? Good night, teacher. Hi, good evening. How are you? I sick the I'm flu. sorry to hear that. Do you have the flu? Yes. Ah, okay. Do you have cough? Yeah? Yes. Ah, yes. Do you have a sore throat? No. No, not for the No. moment. For the moment. Only flu and cough. Yes. Can someone give any recommendation to César, please? Dele a alguien una recomendación a César. Ya vimos esa parte. César have flu and cough. Can you give some recommendation to him? What kind of medicine can he needs? Sudagril en farmacia. You can go to the what? To a drugstore? Hospital or drugstore. You can go to see doctor. Yeah. What else? You can drink what? Chamomile tea. Té de manzanilla. Y de manzanilla, Yeah. What ginger, else? Ginger. Yeah. Ginger water, right? bueno, lemon, Lemonade. You can drink lemonade. cebolla morada. Yes. Yes. Onions. Yes, excellent. Now, okay, let's start with this class. By the end of the class, you will be able to talk about like and hate to do. And you will also learn about simple past statements with regular verbs. Now, I ask you, did you read the information that I sent you yesterday in WhatsApp group? No, teacher. No. ¿Vieron un material que les envié al grupo? Ayer creo que se los mandé, ¿verdad? O el sábado. Yes. Yes, Sábado. ¿Qué es lo que les mandé? Verbs regulars Regular verbs and irregular verbs. Los verbos regulares son los que le agregamos ed. Y los verbos irregulares son los que cambian completamente la estructura. Por ejemplo, si decimos sí, ¿qué es ver? Es un verbo irregular, sí. Entonces digo, sí, yo veo. I see you. Yo lo veo. Yo te veo. Y si digo, I saw you. So, sí, so. I saw significa yo te vi. I saw you yesterday, for example. Yo te vi ayer. ¿Ya? Y si le digo, I see you, yo lo veo. ¿Ya? Pero si es en pasado, que es lo que vamos a trabajar ahora y hablar en el pasado, eso es muy bonito. Vamos a hablar de muchas cosas, ¿right? Entonces, por eso les mandé el listado, para que vean las diferencias. Los verbos regulares son los que solamente le agregamos ed y los irregulares son los que cambian completamente. ¿Me puede decir usted, teacher, y cómo hago para aprendérmelos? ¿O cómo hago para saber si es un verbo regular o un verbo irregular? Entonces, lo que va a hacer es memorize. Es solamente de memoria. Eso sí, son como 600 aproximadamente los verbos, pero usted en el camino va aprendiendo si cambia o no cambia. Por eso es que es bueno que vayan viendo, denle una chequeadita al significado, al meaning,
Y ahí van a ver qué tan frecuentemente lo van a utilizar. ¿Ya? Now, to study with this class. Okay, first, I can check the information. Okay. This is our new topic. Did you have fun? Did you have fun? Did you remember when I saw do and does? El verbo do and does, ¿recuerdan cuando lo vimos? Que era solamente un auxiliar. ¿Yes o no? Si decimos, do you speak English? El do es solamente un auxiliar que lo utilizamos para preguntar en el simple presente, ¿yes? En el simple present. Do you have any questions? ¿Tiene alguna pregunta? El do es un auxiliar. Y si le digo, si hablamos en tercera persona, que decíamos, does she live in San Salvador? ¿Vive ella en San Salvador? El do lo utilizábamos para I, para we, they. Y el does lo estábamos utilizando para terceras personas. Does he sing a song? ¿Canta él una canción? Does she live in San Marcos? ¿Vive ahí en San Marcos? Does, right? Porque es para terceras personas. Y el do es para I, we, they, and you. Cuando es en singular, el you. Y cuando es en plural, utilizamos el siempre el do, right? Porque solamente en terceras personas vamos a utilizar el does. En he, she, it. Esa es la parte que ya vimos en las clases anteriores. But today we use did. Did es el mismo verbo, do and does, pero en pasado. Esa es la diferencia. El did es un auxiliar que no tiene significado, que solamente lo utilizamos para el pasado. Entonces tenemos do, does, and did. Do and does is in present, and did is in past. Now, did you have fun? What is the meaning of this question? ¿Te divertiste? The meaning is ¿te divertiste? Did you have fun? O aquí como si usted lo traduce, normalmente puede decir ¿Tuvo usted diversión? ¿Ya? Pero suena mejor si decimos, ¿te divertiste? Have fun es divertirse, tener una diversión. ¿Ya? Did you have fun? ¿Te divertiste? This is the meaning for the topic for today. Or for this week. Now. Here we have top 8 things people hate to do. What is the meaning of hate? Odiar. Odiar. Odio. Top 8 things people hate to do. Dice que esas son las 8 cosas que mayormente las personas odian hacer. Hate to do. Odiar hacer. ¿Ya? Hate to do. Now, pay attention to next audio and please read at the same time. Top 8 things. One, stand in line. Two, do laundry. Three, travel to work. Four, go to meetings. Five, exercise. Six, work in the yard. Seven, clean the house. Eight, open the mail. Okay, please repeat after me. Stand in line. Stand in line. Stand in line. Do laundry. Do laundry. Do laundry. Travel to work. Travel to work.
Go to meetings. Go to meetings. Exercise. Exercise. Work in the yard. Work in the yard. Clean the house. Clean the house. Open the mail. Open the mail. Okay. What is the meaning of stand in line? Please see the picture and tell me what is the meaning of stand in line. Hacer fila o hacer cola, permanecer en una línea, right? Yeah. I ask you, do you like stand in line? Do you like? No. I don't like. Okay. Now, do laundry. What is the meaning of do laundry? Lavar. Yes. Lavar la ropa. Hacer la lavada. Do laundry es hacer la lavada. Yeah. Now, travel to work. Travel to work. What is the meaning? Viajar al trabajo. Viajar hacia el trabajo. Now, go to meetings. What is the meaning of go to meetings? Ir a reuniones. Ir a reuniones. Now, exercise. Ejercitarse. Exercise. Ejercitarse. Work in the yard. Trabajar en el jardín. Trabajar en el jardín. Clean the house. What is the meaning of clean the house? Limpiar la casa. Limpiar la casa. Now, what is the meaning of open the mail? Abrir el correo. Abrir el correo. Yeah? Now, questions and answers about things people hate to do. Do you hate to do these things? Can someone tell me? Do you hate to do these things? What is the meaning of this question? What is the meaning? ¿Qué cosas odias hacer? Yes, que si usted dice, do you hate to do these things? Que si odia hacer estas cosas. Yes or no? Yes or no? Do you like? Do you like to do these things? ¿Le gusta hacer estas cosas? El permanecer en línea, do you learn to travel to work? No. No. Now, what other, no le vamos a poner ahora, what other things do you hate to do and why? What other things do you hate to do and why? ¿Qué otras cosas odias hacer y por qué? Yeah. Can you give me an answer? Aquí le voy a poner esto. Ok. ¿Qué le gusta hacer de acá? The question is, what other things do you hate to do and why? Vean esto, díganme de acá, ¿qué es lo que le gusta hacer? For example, do the dishes, lava los trastos. Work in the yard. Work in the yard. Okay, for you, Elio, you hate work in the yard. Do you hate work in the yard? Or do you hate to do work in the yard? ¿Odia trabajar en el jardín? Or do you like? Do you like? You like o no? O dislike? ¿Le gusta o no le gusta? Yes.
Okay. Yes. And Yes, what like. other things do you hate to do? ¿Qué es lo que no le gusta hacer? ¿Qué es lo que odian hacer? ¿Y por qué? Can you tell me? Signing. Tell me, Elio. Exercise. Exercise. Y you have a peristitis aguda, right? Okay, and then Cierto. okay, Suficiente. Elio. And then Elio hate to do exercise. And why, Elio? Yes. Why? ¿Por qué? Why? This one. Why? ¿Por qué Is no le gusta hacer very ejercicio? tired. No. Ah, Muy cansado. Oh. Because. because after I'm tired, porque después Tired. estoy cansado, ¿ya? Because after I am tired. Okay, now can someone give him another things do you hate to do? ¿Quién más? Okay. I hate drive in the traffic. Ah, drive in the traffic. Why? Is very tired, boring, Is tired, Estrés. boring, Estressful. tired, stressful. Excellent. Now, another things do you hate to do? Teacher, no Tell sé si me. así se dice dishwashing, lavar platos. Ah, do the dishes. Do the dishes. Do the dishes. And why? ¿Por qué no le gusta? No sé, no sé cómo se dice en inglés, pero porque son muchos y están demasiado sucios. Because. Vaya, cuando decimos por qué, en respuesta, ¿se acuerdan que les mencioné esto? Vaya, decimos why, why, ¿por qué? Cuando contestamos decimos because they are dirty, very dirty, muy sucios. ¿Ya? Because they are very dirty. Now, another. What other things do you hate to do and why? You can use this information. Okay. Okay, can you tell me about this information? What do you hate to do? I hate to do stand in line. Stand in line. Why? Is very, very stressful. Exhausting. And the time, no sé, como que no pasa el tiempo. No pasa el time, no Okay, sé. because maybe the time is enough. El tiempo no es suficiente, right? Yes. Now, another. Can you use this one again? Another one. Who hate do laundry? Who hate to do laundry? This one. ¿Quién odia lavar ropa? No.
Yo no lavo. Ah, en why. Ella. Entonces pongamos do the laundry o do laundry. Why. Why. Because y ay, no tengo paciencia. Because I don't have patience. Okay. Okay. Now, do you like to clean the house? Yes. Yes. Okay. I don't Who hate to clean the house? Who hate to clean the house? Sí, me gusta. I like clean the ¿Quién house. odia limpiar la casa? Who hate? Remember this word, hate. I hate clean the kitchen. Ah, and then I hate clean the kitchen. Why? Because Awful. Es feo. sale mucha, es estresante, Awful porque and luego hay que lavar platos, hay que Yes. And stressful, right? Now, do you like open the mail? Or do you like go to meetings? Do you like go to meetings in your job? teacher, Yeah? do you like to clean my house? A mí me gusta limpiar mi casa, sí, me And siento then, limpio. okay, and then I Me too, like, teacher, me too. okay, así, miren, I like clean. The house. I like to clean my house. ¿Quién Okay. más me dijo que le gustaba? Me too, teacher. Okay, I I like. like to clean my house. Why? Porque me siento limpia, acá no estoy en un limpio. Because I I like prefer. to clean. ¿Ya? Le gusta limpiar, ¿ok? O because I enjoy it. Puede ser, mire, I enjoy to clean my house. O to clean it. ¿Ya? The house. Now, how many times do you open your mail in the day? Open the mail is this one. How many times do you open your mail in the day? In my case, teacher, every day. Every day. How many times? ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces Muchas. en el día? Miren, how many times do you open your mail in the day, en el día? Quizás. How many? 1,000. 1,000. Yeah. No, but 1,000 es 1,000. Oh, no. 100. 100. Puede ser once, que es 100. una vez, twice, dos veces, three times in the day, tres veces al día, four times, cuatro veces al día. Okay, ¿cuántas veces al día? How many times do you open your mail in the day? Más o menos, o inventado. 50. Ah, 50, 15. 15. I open my mail
my mail 15. Yeah. Yeah. It's okay. 15 what? 15 times in the day. I open my mail 15 times in the day. Yo abro mi correo 15 veces en el día. ¿Ya? Yeah? Usually when I work in an office, you open the mail a lot of times in the day, right? Now, do you have any questions for this vocabulary? Any questions? Everything is clear? ¿Estamos bien con este tema? Okay. Now, do you have any questions for these questions and answers about things people hate to you? Yes or no? No. Todo bien, ¿verdad? Everything is clear. Now, yes. This is another important topic using past. Simple past statements with regular verbs. What is the meaning of simple past statement? This one? What is the meaning? Simple past statement. Tiempo pasado simple. Yeah. Son el tiempo pasado oraciones en el tiempo pasado. Statement. Son oraciones, right? Simple past, el tiempo pasado. Simple, right? Regular verbs, I told you what is the difference. What is the difference in between verbo. Regular verbs and irregular verbs? ¿Cuál es la diferencia? Se le agrega ed. Agrega ed. A los regular verbs les agregamos ed. And what happened with irregular verbs? Cambian, they change yeah, the form, cambian la forma, right? Los irregulares. But now, I study with regular verbs, simple past statements, regular verbs. Let's start. I studied on Sunday. Did you remember that? Sorry? Okay, did you remember that I told you about regular verbs. Add ed when the verb is in past. Look at this example. I studied on Sunday. You watched television. Now, let me put an audio again, and after we will continue. Now, please listen to the audio and read at the same time. Let me see. Regular verb, simple past tense. Simple past statement. Past statements, regular verbs. I studied on Sunday. I didn't study on Saturday. You watched television. You didn't watch a movie. She stayed home. She didn't stay out. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. They exercised on Saturday. They didn't exercise on Sunday. Didn't equals did not. Spelling. Watch, watched, W-A-T-C-H-E-D. Exercise, exercised, E-X-E-R-C-I-S-E-D. Study, studied,
S-T-U-D-I-E-D. Stay. Stayed. S-T-A-Y-E-D. Shop. Shopped. S-H-O-P-P-E-D. Okay. Did you pay attention? ¿Puso atención? Did you pay attention? Yes. Yes or no? Yes. Now, I studied on Sunday. Aquí pueden ver que todos estos que son los verbos, le hemos agregado ed. En el caso de exercise, normalmente termina en la e. Le agregamos solamente la d para que termine en ed. Right? Igual watched. Watch, le agregamos la ed. Tell me. Y el caso de stop. Stop, ya. Yeah. Uh-huh. Se le agrega. Sí. Vaya, con esos, así como vimos, ¿se acuerdan que les mandé un material extra de cuándo agregarle? Le vamos a agregar una p y le vamos a agregar ed. ¿Ya? Oh. Sí, revisen el material extra acerca de los verbos que les mandé también, que era para... cuando le agregábamos, cuando le agregábamos S, cuando le agregábamos una letra, ahí están las estructuras gramaticales. No sé si fue en este curso que pasó o en el primero, ¿verdad? Que se los mandé. Yo creo que en este, no me acuerdo. No, teacher, no, en esa, este no, es ¿verdad? Es información la que nos envió nada más. Uh-huh. Es esa del listado de verbos irregulares nada más, no tenemos otro. Ah, ok. Entonces pero le voy a mandar. Ya había mandado. Sí, pero en el caso suyo, yo quizás porque usted lo tuve en el grupo anterior también y ahí se lo, quizás ahí se los mandé. Sí, yo tengo el material ese que usted mandó, que se le agregaba la consonante doble, si ¿ese? Terminaba en... En este caso es en Shelburne. El que usted nos mandó el ejemplo fue con vos, que era zumbar. Que era zumbar. Que sí. Ok, se lo voy a mandar siempre. Le voy a mandar eso, los que ya lo tienen está bien, pero para los que no lo tienen, se lo voy a enviar al finalizar la clase. O como a las 10 más o menos, ¿ya? Para que lo tengan ahí. Bye. In this case... Studied on Sunday. Aquí estamos hablando ya del pasado. I studied on Sunday. What is the meaning? ¿Si es en pasado? Yo estudié el sábado. Yo estudié el domingo. Perdón. Yeah. I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. You watched television. Si en la pronunciación solamente decimos you watch television, watch, si decimos solo watch, es que él ve televisión, pero si decimos watched, que es la finalización con ed, estamos hablando del pasado. Be careful with the pronunciations about when the verb is in present and when the verb is in past. Las this one. You watch television. Él ve televisión o usted ve televisión. You watched television. Oiga el sonido. Trate de hacerlo. Sube la lengua un poquito arriba de su diente. Hacia arriba. En como que dice T, pero con la lengua para arriba. Ese es el sonido. Ok, en la mayoría. Now, for example, is this one studied. Aquí si no termina en ch, solamente los que terminan casi en p o en t terminan con ese sonido. Now, studied. Repeat after me. Studied. 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 Watched. 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 Again. Watched. Watched.
Now, stayed. Cuando termine la D, como que dice la D al final, stayed. Stayed. Cuando como que lo dicen con la que termine la D, stayed. Stay. Now, chopped. 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 Porque si decimos solo chop, es en presente, pero decimos chopped, chopped. Es en pasado. Yes, chopped. Now, exercise. Como que termina en la D siempre. Exercise. 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 Yeah. Now, I studied on Sunday. Yo estudié el domingo. I didn't study on Saturday. Aquí, si puede ver siempre el did, que es en pasado, y estamos negándolo. Miren, el didn't. Aquí al not siempre le ponemos un apóstrofe en lugar de la O. Didn't study on Saturday. What is the meaning of this one? Yo no estudié. Yo no estudié on Saturday. No el estudié el Saturday, el sábado. Vaya acá. It's important to mention this. Vaya, cuando es en negativo, el verbo no va a cambiar. El verbo es igual como el presente. Please keep in your mind this information. Cuando va en negativo, nunca lo va a utilizar el verbo en pasado, sino en presente, así como acá. I didn't study. Yo no estudié. Miren, aquí el verbo está en presente. El sábado, right? Now, next one. You watched television. You watched television. You didn't watch a movie. Watch a movie. Notice the difference. Wash and washed. Now, you didn't watch a movie. Él no vio una película. Usted no vio una película. You didn't watch a movie. Now, number three. She stayed home. Ella, what? What is the meaning? Can you tell me? Ella estuvo en casa. Ella what? Estuvo en casa. Estuvo en casa. Estuvo o permaneció en casa. Stayed home. She didn't stay out. She didn't stay out. What is the meaning? Ella no estuvo fuera. No está fuera. Ella no estuvo fuera. ¿Ya? Yeah? Ella no estuvo fuera. Now, we shopped for groceries. We shopped for groceries. We didn't shop for clothes. We didn't shop for clothes. What is the meaning of this one? Can you tell me? We didn't stop for clothes. What is the meaning? Nosotros no. What is the meaning of shop? Comprar. Nosotros no compramos ropa. Ropa. We didn't shop for clothes. Now, they exercise on Saturday. They didn't exercise on Sunday. What is the meaning of this one? Ellos? Ellos se ejercitaron. No se ejercitaron, porque estamos hablando del pasado, ¿ya? No se ejercitaron. El domingo. El domingo. El domingo.
Now, didn't is the same, did not, o is equal, did not. El did, miren, didn't, aquí va contractado. Le quitamos la O. And did not is the same. Yeah? Is the same. Now, spelling. Can you repeat after me? Watch. 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 Watched. Washed. Washed. T. El sonido es el t. Traten de hacerlo. T. 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 Como que dicen t. Abran un poquito así la boca. T. T. Washed. Washed. Now, exercise. Please. Exercise. Exercise. Exercised. 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 Como que dice la D al final. Trate de decirlo. Exercised. Exercised. Okay. Study. Study. Studied. 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 Stay. Stay. Stayed. 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 Como que dice la D al final. Stayed. Stayed. Now, shop. 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 Yeah. Now, this is the our first example. Okay, this is the formula to do simple past statement. The formula is first subject, that is I am, subject plus verb in past, verb in past, plus complement. Complement. Esa sería la fórmula que van a utilizar. El sujeto, el verbo en pasado y el complemento. ¿Ya? This is the formula. Now, complete these sentences. Use your own information. What is the meaning of own? Propia, su propia información. Use your own information. Use su propia información. Yesterday, I watched, didn't watch television. Ese es el ejemplo. Aquí en el espacio, usted va a utilizar este verbo que está en paréntesis. Y lo vamos a convertir en pasado. Aquí están en presente. And then I need to pass. Nice. Yeah. Van a pasarlo al pas, van a, vamos a ponerlo en pasado. Por ejemplo, aquí miren, yesterday I watched. ¿Ve? Yo no vi televisión. Aquí está el verbo en paréntesis, entonces usamos este, ¿ve? I watched, yo vi televisión o yo no vi televisión. Vamos a poner unas dos formas. Vaya, ¿cómo así? Vamos a la segunda. Last month. What is the meaning of last month? El mes pasado, right? El mes pasado. Last month. Visit a different country. I what? ¿Cómo sería ahí? I visited. Visited. Last month, I... Visited. Visited. Yeah. I visited. A different country, right? Y si lo vamos a poner en negativo, ¿cómo sería? I didn't visit. Porque el verbo lo vamos a poner en presente cuando utilizamos el not, el did not. Everything is okay? Now, can you help me with number three? Last week? La semana pasada, I stayed.
I stayed in past. Home. I stayed home. En in negative. I didn't stay home. Excellent. Now, what about number four? Can you help me, please? Last year, I exercised every day. In negative? I didn't exercise every day. It's easy, right? Es fácil. Now, last night, what? I shopped for clothes. In negative? I didn't shop for clothes. Excellent, congratulations. Vaya, aquí, miren, aquí le voy a poner para que después lo vean en la presentation. Ahí está. In past and in present. Past, present. Exercise, didn't exercise. And shopped, didn't shop. Right? Ok, ahí les queda. Yeah. Now, continue with this exercise. They did different things last weekend. La semana pasada, last weekend. Yeah? O el fin de semana pasado, weekend. Write sentences about them. They did different things last weekend. Write sentences about them. Okay. Bien las imágenes. Se lo voy a hacer más near. Okay. Ven bien las imágenes. Yes. Yes. Okay. Now, who study? ¿Quién estudia? Who is studying? ¿Quién está estudiando? Carol. Carol. Is this one, right? She have a book. Ella está estudiando. ¿Cómo hacemos la oración? Si fue la semana pasada, decimos que es last weekend, el fin de semana pasado. ¿Cómo podemos hacer la oración ahí? About Carol. Can you tell me? A sentence, Carol. Tell me. Last weekend, Carol. What? Studied. Ok. Her book, digamos, su libro. Ya, estudió su libro. Last week, Carol studied her book. El fin de semana pasado, Carol estudió su libro. Now, who cleaned the kitchen? Look at the picture and tell me. Carol. Clean the kitchen. Carol, yes, in this picture. Can you tell me a sentence, please? Carol, what? ¿Qué hizo Carol con la cocina el fin de semana pasado? Last weekend. Carol. Clean. ¿Cómo? ¿Cómo sería clean? Clean. Cleaned.
Clean the house. The house. Clean the house. The kitchen. Ah, the kitchen. Yes. Clean the kitchen. Excellent. Now, who play golf? Who is playing golf? Max. Max. Can you tell me a sentence about Max? Max. Saturday. In the country. Or last weekend. Playing golf in the country. Max played golf. Played golf. Miren acá. Max played golf. Max jugó golf. ¿Ya? Max jugó. Tell me. In the country. In the country o in the field. En el campo, vamos a agregarle. In the field. Now. Now, was Carol play golf? ¿Estuvo Carol jugando golf? No, ¿verdad? No. Only Max. No, and then Max play golf in the field. Max jugó golf en el campo o en la cancha. Now, can you tell me who is cooking? Or who was cooking last weekend? Max. 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 Let me see. No, Carol. Carol, right? Yes, cook. This picture is cook. Okay, and then Carol, what? Carol? Los dos están cocinando. ¿O no está cocinando Max? No, Max, creo que ahí está. No, listen to music. Oh. Ajá, está escuchando la música y viendo televisión. Ya. Yeah. Carol? No sale a correr. Can you tell me a sentence about Carol? Carol, what? Last weekend or yesterday? Carol, no, last weekend. Todas estas actividades fueron last weekend, miren. Different things last weekend. Okay. Carol. Last weekend. Cooked. Okay. Cooked. Cooked. Last weekend. Podemos hacerlo así también. Miren, puede ir al final. Carol cocinó la semana pasada. Carol cocinó el fin de semana pasado. In her house, le vamos a poner en su casa. In her house. Now, who was listen to music? Carol. Listen to music. Let me see this one, right? No, pero aquí, okay, Max. Max here is listen Carol, to music. Carol. And then, bye. Tell me a sentence about Carol. Carol? Listened. Listened. Listened to music. To music. In her bedroom, en su dormitorio, vamos a ponerle. Yeah? Bedroom. Carol in listened. On the sofa. In the sofa. Yeah. Music. On the sofa. On the sofa. On the Carol sofa. Listened to music on the sofa. Yeah? Now, what about Max? What about this picture? Can you tell me? What? Which activity or what activity Max is doing? Walk. 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 And then tell me a sentence. Max. Walked. Max walked. Walked. Walked.
In the field. Park. Or in the park. Max. Max caminó en el parque. Now tell me in negative. ¿Cómo sería? Max. 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 Didn't walk. Didn't walk. Walk. In the park. In the park. Excellent. I ask you, is the topic confusing or is clear to you? ¿Está claro o lo sintió confuso? It's clear, right? Yeah. Okay, yeah. Here you have the answers. Aquí se lo voy a poner así en rojo para que vean la diferencia. Carol is on the sofa. ¿Sí? Teacher, yo tengo una pregunta. Tell me. Digamos, por lo menos aquí en la penúltima, donde dice Carol, listen to music on the sofa. No necesariamente tenemos que poner el complemento de la semana pasada o ayer o el mes pasado o así. ¿Estaría bien si lo ponemos así nomás? Sí, estaría bien porque lo que manda es el verbo en pasado. Si yo digo aquí, Carol, listen to music on the sofa. Estoy diciendo, Carol, escucha la música en el sofá. Pero si digo, Carol, listened to music on the sofa. Listened es en pasado. Por eso es que la pronunciation is very important. Porque ahí va a determinar si es en pasado o es en presente. ¿Ya? No es necesario que diga cuándo. O a no ser que le pregunten, usted puede decir la semana pasada o tal. Pero aquí lo que manda es el verbo. Por eso se las puse en las dos formas, utilizándolo al inicio. Y inclusive acá puede ir al final o en medio. ¿Verdad? O lo decimos así nomás. Solo el que manda es el verbo. Max caminó en el parque. Max no caminó en el parque. ¿Ya? Ok, thank you. Ok, you're welcome. Another question? Everything is okay? Yeah? Yes. Now, this is the end of the class. Tomorrow we will continue with this topic and conversation, right? But tomorrow. Okay, thanks for coming. Ah, algo importante que les iba a decir. Pregunté acerca de la información que ustedes me dieron el viernes. ¿Recuerdan que era para los estaban invitando para que se unieran a otra clase? Sí, teacher. Sí, teacher. Sí, me dijeron que sí, efectivamente, este último curso del año lo van a hacer así, como ellos se los están pidiendo. Y ya en enero se van a volver a retomar las clases de una hora. Entonces, les invito a que siempre se inscriban para que no dejen de seguir estudiando. Ustedes. Tell me. Una pregunta. Entonces, si va a ser los 5 días de la semana, ¿cuántas semanas serían? Fíjese que eso sí no les sabría decir. Ahí tendría que preguntarle. Me he quedado con la duda. Si va a ser los 5 días, las 2 horas, ¿cuántas semanas serían? Eso teacher, tell me, esa información sí no la tengo, pero tendría que preguntarle a la que le mandó el correo. Tell me, Luciana. Yo tuve la oportunidad de hablar con alguien de inglés corporativo. Me llamaron una llamada telefónica, valga la redundancia. Yeah. A mí me explicaron esto, que este último curso se va a realizar de 2 horas. 5 días a la semana y se llevaría las mismas semanas que son 4 o 1 mes que los anteriores. Yo le pregunté por qué, ¿verdad? Si eran 2 horas para mi forma de pensar, ¿verdad? Iban a ser menos semanas, pero me dijeron de que no, que siempre se va a llevar las mismas 4 semanas, pero serían 2 horas porque es como un poco más intenso. Por eso dice que es intensivo.
que este, el que estamos ahorita, es como un poco más tranquilo, me dice. Entonces, pero solo sería para el mes de noviembre y que abarcaría 10 de diciembre. Diciembre, correcto. Ya en enero podemos cambiarnos a la modalidad de semi-intensivo, que es el en el que estábamos nosotros ahorita. Correcto. Ah, pues ahí está ya la información. Miren que tiene Luciana. Thanks, Luciana. ¿Ya? Entonces ahí está. Si no, cualquier duda, se la hacen igual que Luciana, ¿verdad? A la persona que se lo envió. Right? Pero no dejen de inscribirse. Háganlo porque eso es muy importante para que continúen el aprendizaje, right? And then see you tomorrow and have a nice night. Thanks Thank for you for coming. teacher. Bye. Bye. God Thank you, bless you. teacher. Take Good care. night. Take care. Bye.